escuela. Hoy vamos a hacer un paisaje usando tonos azules, negro y con blanco. Lo primero que vamos a hacer, vamos a trazar una línea de horizonte y aclaro que tengo ya una base de madera de fibrofácil con una base de blanco ya lijada. Trazamos el horizonte. Lo que vamos a hacer ahora con un pincel ancho, vamos a tocar un poco con el color azul y vamos a desparramar. Siempre tenemos que dejar la línea de la iluminación que va a ser de la luna. Empezamos bordando azul. Con otro pincel vamos a ir tocando un poco de blanco y vamos a ir esfumando. El blanco con el azul. Esta sería la parte del cielo. Doy una muestra rápida. Seguimos con el blanco, vamos fumando hacia el azul. Vamos dejando la parte del centro más clara, que es la iluminación. Si les queda así rayado, es lo ideal que quede así para hacer los rayos de luz. Así seguimos hasta allá. Ahora ponemos un poco más de azul acá. En lo que es el horizonte, los bordes, vamos a hacerlo con negro. Ponemos el negro y vamos dando oscuridad porque tiene que ser un paisaje de noche. Siempre vamos fumando lo más rápido posible porque estamos trabajando con acrílicos. Llevamos y traemos. Así vamos haciendo todo el cuadro. Hasta que pasamos y tenemos todo el cielo ya esfumado. Y acá ya se ve que quedó el centro de la luz. Del horizonte para abajo, yo acá ya tengo una muestra de lo que va a ser el agua. De la misma manera, pero con un pincel un poco más chico. Y trabajando de canto con el pincel, vamos a ir haciendo la parte del agua, que es esta mitad que yo ya tengo ya hecha. Siempre trabajamos de canto para imitar el reflejo del agua. Tocamos blanco y vamos llevando hacia el azul. Llevamos y traemos. Y ahí ya tenemos logrado un buen reflejo. Seguimos con las partes que nos faltan.
Acá en los bordes vamos a dar oscuridad. Vamos a venir un poco más por abajo. Buscamos el pincel más chico y con el blanco vamos trayendo el azul. Seguimos trabajando. Esto se logra después de varias manos trabajándolo bien. Lleva su tiempo, puede que en la primera mano no te quede. Y seguimos haciendo el movimiento. Sin cambiar de lado la forma, el uso del pincel. Así lo vamos limpiando cada vez que tocamos. Y ahí ya tenemos una iluminación. Vamos a hacer un poco más en el centro para aclarar. Y ahora vamos al borde, que es la oscuridad del agua. Con negro o con gris de paint, tocamos un poco y lo llevamos al azul, sin llegar a la parte donde tenemos con blanco. Nos quedamos ahí entre el azul y el negro. También siempre con el pincel de canto y hacemos el movimiento. Y allá tenemos la sombra. Vamos a fumar un poco estas líneas que quedaron muy marcadas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer unas pequeñas islas. Que no lleguen casi hasta la mitad del paisaje, sino que se queden ahí en un poquito antes de llegar a la mitad. Del otro lado también, o de un solo lado, como quieran. Como más les guste. Vamos a llevarlo un poquitito más. No hace falta que sean tan derechas. Le vamos haciendo algunos
Abajo de esas islas vamos a hacer la sombra, que nos parezca que están en suspenso. De este lado también vamos a llevar un poco más. Esfumamos bien que parezca sombra, si no nos quedan muy al aire. Bueno, ahí ya estaría esa parte. Lo que sigue después, buscamos un pincel bien viejo que esté abierto. Y con la punta del dedo vamos soltando algunas manchitas para hacer una imitación de una noche estrellada. Acá en el centro vamos a hacer una luna. Con unos toquecitos grises le vamos a hacer un, como si fuera que tuviera volumen. ¿Qué hacemos ahora con un pincel más chico? Tocamos en la isla y vamos haciendo una palmera. Hacemos el tronco. Vamos a borrar un poco el negro para poder trabajar mejor con las líneas de la palmera. Y vamos soltando las ramitas que serían las de las hojas. Con un pincel bien finito, con un liner. Le vamos haciendo las hojas así. Vamos a aguar más. Y vamos a ir sacando. Las hojas siguiendo el movimiento de las ramas que sacamos. Si no les gusta que quede muy espaciosa, le hacemos algunos pelitos así
al bolillo. Y ahí ya tenemos la palmera. Ahora lo que podemos hacer con una espátula a la isla, darle como la luz de la iluminación de la luna. Y le vamos también dando forma para que no quede una sola base de un solo color. Apenas tocamos con la espátula. Lo secamos . Le vamos a dar un poco de luz también al tronco de la palmera para que no nos quede tan... Bueno, y acá ya tenemos un paisaje de noche con el agua, la luna, usando colores negro, azul y blanco. Puede ser el azul, cualquier azul. Y ya acá nos quedó el trabajo, ya hecho un paisaje muy fácil de hacer. Bueno, ya salió también la página por YouTube, si alguien la quiere seguir. Y si alguien se anima a hacer el paisaje, que mande fotitos o comente. Bueno, para la próxima clase vamos a hacer algunas cosas para el Día del Amigo, como llaveritos para regalar o algún perchero. Listo, bueno, hasta el miércoles que viene. Chao.